4 con Rosquita, el remate, gol, 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 gol del Huesca que marca el primero del partido, balón colgado desde la derecha y el remate de Rafa Mir que se va a la izquierda. ¡Otro remate! ¡Gol! Dimitrios Iovas. Ahí veíamos a Pulido que saltó a la limón. Con el otro central, el del Leganés que marca. Estaba llamando a la puerta permanentemente el Huesca y al final se sale con la suya. La tercera fue la vencida. 1-1, igual al Huesca. Con el Huesca, el disparo y el gol, 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 gol. Rafa mira la tercera, ha ido la vencida, gol. Ahí está el Huesca, ahí está la reacción, el Valladolid que estaba sonriendo, que estaba celebrando todavía el tanto de penalti. Sigue pincharla Altiveros. Bueno, como si pinchara una oliva con un palillo. La cambia toda Altiveros. A la carrera Ferreiro. Sale también Ruiz Silva. El HC para Cazay que lo puede matar. ¡Gol, gol, 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 gol! Se abraza al Huesca porque la victoria va camino de convertirse en importantísima. Es el tercero. Pone tierra de por medio Shinji Okazaki. A la contra lo mata el Huesca. Qué buena, qué buena, qué buena de Juan Carlos. Qué buena para Mafeo. Mafeo que recorta, Mafeo la tiene para el gol. ¡Gol! Sociedad Deportiva Huesca, se veía venir en los últimos minutos, estaba llevando el tempo del partido el equipo de Michel, la jugada es un jugadón. Sale con la cabeza levantada, la pelota es para Rafa Mir, tiene el segundo Rafa Mir. Vaya picadita, vaya picadita, vaya picadita, vaya picadita, vaya picadita, vaya picadita. ¡Qué golazo de Rafa Mir para poner el 0-2! Así se define un mano a mano con el portero. Décimo tanto en su cuenta particular en una temporada magnífica del delantero murciano. ¡Qué contragolpe, qué golazo de la Sociedad Deportiva Huesca! Rafa Mir marcando el 0-2 en el minuto 54 de partido. La quiere Ontiveros, recibe Ontiveros en carrera, supera Martín Aguirre Gaviria. Va a encarar de nuevo Ontiveros en el área, recorta Ontiveros, el disparo. ¡Golazo! ¡Golazo! De Javier Ontiveros que llevaba todo el partido buscando la jugada. Todo el partido recibiendo en la izquierda y perfilándose para golpear con la derecha. Buscó la rosquita, le dice a no sé quién que le ama en Huesca. Seguro que ahora mismo también aman a Javier Ontiveros, que acaba de marcar un pedazo de gol para adelantar a la Sociedad Deportiva Huesca. Recibió, se perfiló, le pegó al palo más alejado, no llegó Fernando Pacheco. Qué bien ha colocado ese balón al espacio para Rafa Mir, Aidú y también Jason Murillo corre, pero Jason no puede. Rafa Mir llega dentro del área. ¡Madre mía, qué golazo de Rafa Mir! Para soplar, para gritar, para abrazarte al de al lado. ¡Golazo de Rafa Mir! La verdad es que sí, Rafa, la verdad es que sí. ¡Qué golazo de Rafa Mir! Con ese trayazo después de ir perdiendo. ¡Memorable, increíble golazo de Rafa Mir! ¡Rafa Mir! ¡Qué
Okazaki. Está pillando sitio dentro del área Rafa Mir, que la está pidiendo. La pone Okazaki porque ha visto a Javi Galán. Le puede pegar Galán. ¡Golazo! En el ángulo Javi Galán, excelente la contra que comanda Shinji Okazaki, todos pensando que el foco, que el cañón de luz estaba sobre Rafa Mir, pero no. La apertura de Mikel Rico hacia aquella banda, recibe Rafa Mir, escorado, lejos de la portería, el disparo, madre mía, madre mía, madre mía, lo que hiciste Rafa Mir, tremenda temporada que está haciendo el número 9 del equipo alto aragonés, recibió escorado en la banda, levantó la cabecita, vio un poquito adelantado a Conan Ledesma y dijo, oye, ¿por qué no lo intento? ¿Por qué no voy a tirar si se va a acabar el primer tiempo? Y vaya si tiró Rafa Mir, la parábola extraordinaria, no pudo llegar el cancerbero argentino del Cádiz, pedazo de gol de Rafa Mir, pedazo de temporada de Rafa Mir.